el año 1931, la prestigiosa agencia fotoperiodística Pi Ortiz realiza un reportaje de una serie de señoritas vestidas con trajes de luces, del que forma parte el retrato que nos ocupa. La fotografía está protagonizada por una cuadrilla de mujeres toreras que posan junto con otra joven que lleva los trastos y el fundón de los estoques. Junto con las toreras posan una serie de caballeros vestidos elegantemente. Las fotografías se publicaron en la revista Crónica el 5 de abril de 1931 en un artículo del prestigioso periodista y escritor Rafael Ortega Lisson con el título «Unas fenómenos taurinas modernas». La torera que posa sonriente en el centro de la fotografía es la actriz Lina Santamaría, la única que lleva zapatillas de torear. Está acompañada por sus compañeras de tablas o ruedos, Paquita Martínez, Angelita Velasco y Luisita Alfonso, como ayuda del mozo de espadas portando el botijo. De la cuarta torera no se hace referencia. En el mismo reportaje hay otra fotografía en la que la actriz torera, Lina Santamaría, reza ante una capilla rogando al santo o virgen en cuestión que le salga un toro de los de carril para que con ese faenón le salgan buenos contratos. Desde 1908, con el gobierno de Antonio Maura, quedó suprimida la posibilidad de que intervinieran mujeres durante la lidia de reses bravas. Y como consecuencia, las toreras que estaban en activo en esa época se encontraron en un paro forzoso y muchas se vieron obligadas a retirarse, mientras que otras se fueron a torear a Francia o emigraron a América, donde tenían la posibilidad de ejercer su profesión. Dicha prohibición siguió en pie hasta la proclamación de la República y aunque la abolición legal no llegó hasta 1934, ya desde 1931 las mujeres volvieron a los ruedos. La presente fotografía nos muestra esa porosidad cultural existente entre el mundo del toro y otras artes, como pueden ser las artes escénicas, que convivían de un modo natural, pero también parece que hay un sustrato reivindicativo, ya que estas imágenes se publicaron solo unos días antes de la proclamación de la República y bien pudieran estar reivindicando la plena vuelta a los ruedos de las mujeres toreras, algo que no se conseguiría oficialmente hasta 3 años después. La protagonista de la fotografía es la excelente actriz catalana Lina Santamaría. Su madre regentaba una pensión en Barcelona en el distrito de l'Eixample. Formó parte de las compañías de Pepita Díaz y Manuel Collado, entre otras. Constituyó la compañía de alta comedia Lina Santamaría y Juan Beringola, que llevó sus producciones teatrales por toda la geografía española. La fotografía está firmada por la prestigiosa agencia fotoperiodística Pi Ortiz, formada por los fotógrafos José Pío Alonso y Félix Ortiz Perelló, como sabemos por la información que posee el reverso del positivado original de la fotografía. El archivo gráfico de la agencia Pi Ortiz fue donado a la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. La colección está integrada por casi 30.000 imágenes entre copias y negativos. Todo ese material fue encontrado en 15 grandes cajas olvidadas en un viejo almacén.